allí, como podemos observar, usted asigna solamente en la parte inferior 140 o 145. Y allí le aparece el formato media carta. Una vez les indico el proceso: cumplimientos, informes, configurar plantilla. En configurar plantilla, donde dice inferior, asigna 140, 145 o 150. Es como tal el formato media carta. Hace clic en aplicar y en aceptar, y de esa manera le va a generar el formato en media carta, tal cual como lo vemos en mi pantalla. Y usuario INE, factura de venta, complementos, informes, configurar plantillas. Allí donde dice inferior, asigna 140. El informe se llama ventas por campos personalizados. El informe lo encuentra por panel principal, informes, ventas, ventas por campos personalizados, ¿vale? Usuario France, me sale un mensaje que debo revisar las márgenes. Usuario France, en este caso, lo que debe hacer en el formato es ir a complementos, informes, configurar plantilla. Debe verificar qué tamaño está manejando la impresora y que se ajuste como tal a la margen inferior que está asignando. Un ejemplo, si es carta, debe permitir asignar 140, 145. Si es un tamaño diferente, ya sí tendría que validar directamente con la parte de soporte técnico, que son los que validan la parte de impresoras. Pero en este caso, si es tamaño carta, entonces asigne otro tipo de papel, ejemplo, oficio, aplicar, luego selecciona carta, aplicar y aceptar. Si aún así, después de cambiar como tal el tamaño de papel, le sigue generando el error, ya lo tendría que validar con soporte técnico, usuario France. Usuario Luz Amparo, para hoja concreta, ¿cuánto es? Para hoja concreta como tal, el sistema le trae las márgenes que tenga configurado la impresora. En este caso, inferior también sería 20, usuario Luz Amparo. Usuario Ingrid, ya como tal, debe validar la impresora que tienen predeterminada en el equipo. Ya esa parte de impresora, si la pueden validar directamente con soporte técnico, usuario Ingrid. Usuario Luis, me confirma por favor, no ha podido ingresar el campo prefijo, ¿es correcto? Ok, usuario Luis, debe ir a la opción de complementos, lista de campos, y en la lista de campos ubica el campo que dice prefijo. Allí lo selecciona, ese queda como tal en la parte superior izquierda y ya usted lo ajusta al lugar donde desea verlo. Recuerde que para que se muestre la vista previa, en el documento debe estar asignada. Usuario Claudia, si aún no he creado ninguna factura, no se puede ver la vista previa del diseño que estoy realizando. No, usuario Claudia, tendría que hacer un documento de prueba únicamente diligenciando el encabezado para que le genere vista previa. De lo contrario, no hay datos con los cuales el sistema le pueda generar esa vista previa. Allí vamos a encontrar el campo del CUFE, lo seleccionamos para que nos aparezca y además el código QR. Vamos a ubicar por favor esos dos campos y me confirma.
recordemos, igual, para ampliar el bufe y el QR, igual, control y las flechas. Importante, ese campo bufe y ese campo QR deben tener un espacio considerable. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes generen el documento, si el espacio está muy pequeño, posiblemente no lo puedan leer sus clientes. Entonces, sí vamos a dejar un espacio considerable en el campo QR y en el campo QF, ¿vale? Entonces, en este caso, inserto el campo del QR y el campo del QF también lo voy a adicionar. Recordemos, usuario, usted puede ingresar esos dos campos de una vez, así usted no esté manejando facturación electrónica. Igual, si no los maneja, si no está manejando facturación electrónica, pues esos campos no le van a aparecer, no le va a aparecer ninguna información. Pero sí, ya lo tiene habilitado para el momento en el que empiece a facturar electrónicamente. Entonces, nuevamente, recordemos que vamos a la lista.